Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Estamos en espera que haya respuesta desde la carretera Franco Reyes hasta lo que es Barranca Honda, Coyolote, y el otro tramo que es el circuito. Ya estamos ahí esperando porque luego ya se vienen las carreras, se viene todo, y es cuando pues ahí nos damos cuenta que está mal. Yo he estado insistiendo en que nos ayuden con esos tramos. Nosotros nos estamos tratando de encargar de lo demás, así que yo espero que haya pronto respuesta. En estos días, la semana pasada, sí, a fin de semana pasada, estaba hablando con el secretario de gobierno, con Carlos Torres Piña, y tenemos pendiente una reunión con nuestro gobernador en estos días para ver qué ruta vamos a tomar y de qué manera podemos avanzar. Sí, no, la verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? Mira, cuando no hay dinero, yo creo que se tienen que buscar las maneras de dar golpes de presión y hacer bien las cosas. Si no puedes hacer 20 kilómetros y puedes hacer uno bien, haz uno. ¿Para qué haces 20 mal? Si no van a funcionar, ¿no? Y vas a tirar ahí el dinero. Y se meten a otras dinámicas. Yo no entiendo, la verdad, ahí qué esté sucediendo. Ojalá que volteen a ver, pues ahí todas las instancias, realmente las necesidades que tenemos. Los dos tramos que yo digo son carreteras estatales, no son municipales. Se supone que el Estado tendría que darles mantenimiento. No es culpa del actual gobierno, esto ya se viene arrastrando de mucho tiempo, ¿no? Y se fue destruyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo espero que haya una respuesta positiva y que esas comunidades que tanto necesitan y que les urge esta parte, pues haya una respuesta pronta. Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia.